Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo del Let's Play Pokémon Ultra Sol. Muy bien, empecemos. En el último capítulo, suelo decir continuemos, he dicho empecemos, no sé. Supongo que me estoy haciendo mayor. En el último capítulo nos dijeron que teníamos que ir al hotel Por cierto, no fui capaz de encontrar al resto de gente de aquí. En serio, me habéis dicho que es en este pueblo, pero yo de verdad que he hablado con todo el mundo en el pueblo, uno detrás de otro, y no encuentro a la persona que falta. Me parece que nos falta uno, ¿no? No encuentro a la persona que falta del tema del viejo, así que paz. ¡Ah, es verdad! Había llegado a la conclusión de que, aunque fuera en esta ciudad, debía ser en el hotel, ¿no? Por eso me he acordado ahora de golpe. Vale, vamos a ver si eso era verdad. Y si no, pues no sé qué deciros, sinceramente. Porque los he buscado por todas partes. ¡Venga! Vamos al resort... ¿cómo se llame? ¡Resort Hanohano! Ahí está, soy un genio. Yo siempre intento hacer cosas divertidas con mi vida. Si volviera a hacer el recorrido insular, seguro que me lo pasaría otra vez de maravilla. De acuerdo. Es bueno. La boda va a comenzar en breve. Venga, vamos a celebrarlo todos juntos. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Sí. No. Pues vaya. Bueno, venga. Por pena, ¿eh? Me caso contigo por pena. Diga sí, venga, me perdón. Ah, espera. ¡Hostia! ¡Aquí vienen los enamorados! No pensé que fuese a ver nada de verdad. ¡Qué monos! Ta 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 ta. En realidad se está casando de penalti. Vale. Pica. Pikachu. Pero qué buena pareja hacen, ¿a que sí? Ay, mi Pegachito. Ay. Os deseo lo mejor en el futuro. Venga, ¿qué tal si os dais un beso para celebrarlo? ¡Qué monada, por Dios! ¡Qué monada! ¡Chu! ¡Ah! ¡Qué buena! Vale, vale. Aparte de que sigue valiendo en español, porque el sonido del beso también vale como chu. En Japón, chu significa beso, literalmente. O sea, chu, beso. Así que al hacer eso... ¡Qué monada, por Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Me va a dar diabetes! ¡Ayuda! ¡Qué monos! O sea, en Pokémon no puede haber un beso ni de dos Pikachus, pero... ¡Qué mono! ¡Enhorabuena! ¡Viva, viva! Espera, ¿por qué van al hotel? ¡Oh, Dios mío! Vale. El hotel es la guardería ahora. Ah, vale, al final no fueron al hotel, se vinieron por aquí. ¿A dónde pego esta boda, no? Y ha sido muy divertido. Toma, te voy a dar un regalo por participar. Considéralo un recuerdo de la boda. Has obtenido incienso floral. ¡Mola! Esta es la clase de detalles que le faltaban a Sol y Luna. Me encanta ese tipo de mierda, en serio. Metes lo que acabas de tener en el bolsillo de objetos. Espero no haber hablado con ellos antes. ¡Ey! ¡Mira cómo huele a Pelipper! ¡Cómo me gustaría meterme en el pico de un Pelipper y que me llevara por ahí volando! Igual después te come, ten cuidado. ¿Es un Pelipper salvaje o sea alguien que se hospede en el hotel? No lo sé. ¿Importa? Bueno, sí, supongo que sería menos violento si no es salvaje. No sé si es un chico o una chica, la verdad, pero... La arquitectura... Creo que es una chica. La arquitectura de LOL es muy interesante porque mucha gente distinta ha venido a vivir aquí y la variedad de edificios lo refleja. Ahora lo sabremos. Era un hombre. Vale, de acuerdo. Oak, lo tuyo era contagioso, está claro. Espero que no todo, pero esa parte sí. El botones, querido cliente, es el primer miembro de un hotel en causar impresión. Impresionante ante mi miembro. Nuestro trabajo es tan importante como el primer movimiento en un combate Pokémon. Mientras no me use sorpresa. Vale, vamos a ver qué tal. Al final no habíamos explorado este sitio en Sol y Luna, ¿verdad? Quedamos como, oh, y el siguiente lo exploro y al final no lo exploramos, algo así. Tanto para saludarnos como para despedirnos usamos la misma palabra, Alola. Es increíblemente confuso, vivimos en un infierno. Que el brillo del sol y el resplandor de la luna inunden de dicho tu corazón. Es nuestra nueva religión, lo de los tapus era muy estúpido. Vale. Cuando alguien hace sonar la campanilla, acudo rápido y veloz, por algo soy el botones. ¿El botones sacarino? Alola es mi patria y que se encuentre el hogar que me vio nacer. ¿Por qué los han colocado de tal forma que al hablar con ellos no se ve una mierda? Tú también te sentirás como en casa. Pero es tu patria porque es el lugar que te vio nacer. Cuando sopla el viento del Orla nos sentimos como envueltos en un halo de afecto. A ver si lo notas cuando se levante un poco de brisa. Vale. Oh. Oh, el tipo este.
iba a mirar entre vídeos cuál era su voz, pero olvidé hacerlo, así que... Ya estoy aquí, por fin. Es que no veo más una voz así. Lo que pasa es que creo que esa voz ya era de otra persona, no me acuerdo. Maldita sea. Pero debes disculparme. No me he presentado como es debido. Me llamo Fabio. Las he mezclado. Como te dije, hay algo maravilloso que quiero mostrarte. ¡Mi pene! Como su propio nombre indica, el pene es un lugar de ensueño para los Pokémon que flotan plácidamente en el mar. Una isla artificial construida para preservar a los Pokémon. No dudo que estarás impaciente por visitarla. No, pues como lo prometido es deuda para todo adulto responsable que se precie de serlo. Te acompañaré hasta allí. ¿Quieres ir, verdad? Ah, claro. Los niñatos, quiero decir, los jóvenes hacen lo que les da la gana. Digo, gozan de libertad. Pero la única respuesta que yo quiero escuchar es un sí señor y punto. Pues te jodes. A mí me importa una mierda, no planeo subirme en tu nada. Mi cometido ha sido siempre el de enseñar mi pene a la gente. Me pillas de vacaciones, pero podría hacer una excepción y enseñarte el pene. ¿Qué te parece? Vale. Si piensa que Leo me lo eta, voy a enseñarles movimientos. No, no los tengo. ¡Oye! Vale. Tengo sueño. Hoy he dormido un montón. Estos últimos días entre navidades y todo el rollo. La última semana casi entera, los últimos 5 días más o menos, 4 o 5 días, había estado durmiendo, irónicamente, unas 4 o 5 horas al día nada más. Y jugando todo el día con los niños y que si haciendo la comida, que si yendo a no sé dónde, que si... Estaba hecho polvo. Entonces ayer me fui para cama súper temprano, para mí. Que debían ser, no sé, la 1:30 o algo así de la noche. Me he levantado hoy como a las 12:30. O sea, he estado una cantidad de tiempo increíble en cama. En serio, hacía, no sé, años, creo, que no pasaba tantísimo tiempo en cama. Quizás algún día que estuve enfermo. Pero hacía muchísimo tiempo que no estaba en cama simplemente durmiendo tantísimas horas. La verdad, sigo como con sueño, en plan de bostezos y tal, pero me siento lleno de energía al mismo tiempo. Es una sensación extraña y agradable. Siempre me canso más en vacaciones. ¿Para qué tomo vacaciones? ¿Me dejas comprobar cuánto ha progresado uno de tus Pokémon desde que viaja a tu lado? Vale. ¿A qué Pokémon quieres que le eche un vistazo? No sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Están todos moribundos! ¡Olvidé curarlos! Edison. Que me va a decir que lo cure, ¿no? ¡Oh, vaya! Esto fuera de mis posibilidades. Porque está muerto. Vale. Mira a Lycanroc, que fue el único que sobrevivió al combate. Link. Ajá. Conociste a este Lycanroc cuando era nivel 10 y ahora es nivel 28. Lo has entrenado un poquito, pero percibo cierto efecto mutuo. ¿Solo cierto? Esperaba que hubiese más. Bueno, supongo que lo han debilitado muchas veces. ¿Hay alguien por aquí que cure Pokémon? Porque me vendría cojonudamente. ¡Wow! ¡Qué bíceps tan musculosos y turgentes! ¡Estás increíblemente cachas! Dos brazos para cada una, nenas. Y tengo otra cosa por duplicado también. Seguro que en esos brazagos puedes mandar la bola a la estratosfera de un solo swing. Bah. El Machamp parece contrariado. Aunque esto podría derivar en un combate. ¿Quieres intervenir para apartarlas? Es que no quiero que molesten al Machamp, pero me va a violar muy duramente. ¡Oye, qué te pasa! Hemos echado este gran unión como nuestro Caddy. Ahora tenemos un asunto muy importante entre manos, así que te agradecería que no nos molestases. ¡Esto es violación! ¡Dejad al Machamp en paz! En otras palabras, largo de aquí. Pero si no tienes más que un mísero Pokémon, no me voy a rebajar a enfrentarme a un rival de poco día como tú. Ah, vale, combate doble. Bueno, eso me ha salvado. He hecho lo moralmente correcto, aunque luego he huido. Pero no tuve que combatir. Hola, tú tienes pinta de ser entrenador trotamundo, o sea que Alola es genial con el gordito que hace. Prefiero el frío. Pues resulta que yo también recorro el mundo, pero con mis canciones soy un artista. Y qué mejor lugar para componer que aquí en este resort en compañía de mis adorables Pokémon pájaro. Oigo su grácil graznar y las melodías me vienen solas. ¿De verdad necesitas ir a un hotel lujoso para oír pájaros graznando? Supongo que porque no oyes a otros pájaros graznando. Ay, no quiero volver a casa, me quiero quedar aquí, que se está muy a gustito. Este hotel tiene que ser caro de cojones. Que no, que es broma, jaja, y no me hagas caso, que con tanto sol ya no atino. Por cierto, ya que estás, ¿qué tal si echas un combate con mi Pokémon? Vale, es tipo volador, así que... Venga, dalo todo. Ahora en vez de... Ahora dice, ¡vuelve! Y me saca ahí un Squirtle. Una mierda. Vale, la veterana... Felizo te desafía, tiene una...
¿Es por gráficos o tiene una cruz o una X en la Pokéball? Ha sido como muy raro. Debe ser por el ángulo y por los píxeles de los gráficos. Porque si no, nunca me había dado cuenta de que había uno. ¡Oh! Pensaba que tenía un marker. Esto podría ser peligroso. Bueno, confío en Link. Yo sé que él puede. ¡Tumba rocas! Vale. ¡Perfecto! Es que creo que sabe ataque ese tipo lucha, así que era bastante peligroso el tema. Nivel 29, fantástico. Quiero aprender trampa rocas. Es un ataque que mola mucho, pero no sé si... Nada, todo lo que tengo me sirve bastante bien. Creo que no lo voy a aprender. Es un ataque que mola, la verdad, pero nada, en medio de la aventura no es tan útil. Sobre todo en esta región, que todo el mundo tiene un Pokémon como mucho dos, ¿sabéis? No me serviría de nada hasta el final del juego prácticamente, así que no es plan. ¿Qué ritmo tienes? Has sabido llevar la voz cantante, me he de comportarte como un cantamañanas. Me he ido cambiando la voz a lo largo del combate. Vale. ¡A la menuda fuerza! ¡Me has dejado con la boca abierta! ¡Me has forzado la boca abierta con tu fuerza! Vale. Un poco más y acabamos desplomados, ¿eh, Morky? ¡Claro! ¡Pero que no era un Murkrow! Y que lo digas, por cierto, toma este metrónomo como agradecimiento. Me ha dicho un pajarito que si se lo das a alguno de tus Pokémon se hace más fuerte todavía. Vale, pero eso no es solo para los movimientos de multiturno, en plan... No me acuerdo ahora mismo, ¿hace que sean más fuertes o hace que sean más? No me acuerdo ahora mismo, pero creo que es solo para eso. O me dio la MT de metrónomo. Es que existen el objeto metrónomo y la MT de metrónomo, entonces no sé. Gracias, lo he pasado en grande. Esto sería un fantástico recuerdo de mi viaje. ¿Sabéis qué? El ataque metrónomo debería realizar ataques más potentes si lo usas mientras llevas equipado un metrónomo. Yo solo lo digo. Vale. Qué chulo. Venga. ¿Qué voy a decir yo? Ese es nebulilla tirada en el suelo, pero no. Crabrawler, peque, échale ganas, a ver ese gancho de inquietud. Oh, Dios, me va a combatir conmigo también, ¿verdad? Crabrawler. Oh, mierda. Oh, vale, es tímido, bien. Es como el paras aquel. Brawler. Oh, ya estás otra vez igual. Ya te tengo dicho que no tienes que ponerte nervioso cuando hay gente delante. Lucha como siempre. No luches conmigo. No, no, mierda. Oh, ¿y por qué es eso que llevas? ¿Esa pulsera es de verdad de la buena? ¿Es una super pulsera Z? Necesito que me hagas un favor. Yo te hago los que quieras, pero el pelear no. Libremos el combate con Pokémon. Quiero que mi Crabrawler vea el poder Z en acción. No tengo poderes Z. O sea, no tengo ninguno equipado y no planeo equiparlos. Seguro que esa experiencia le servirá de inspiración para superar su timidez. No hay nada que te quite más el nerviosismo al pelear que recibir una pedazo hostia en toda la cara que te deje en el suelo. Seguro que le ayudará a ser más atrevido. Bueno, vamos allá. ¿Estás preparado? No, de momento. Te doy los momentos que tú quieras, avísame cuando estés listo. ¡Oh! Me haces un favor, te doy los que tú quieras, me das un momento, te doy los que tú quieras. Esta la tengo ganada, lo que pasa es que necesito curarme. Esa planta me recuerda a un Godish. ¡Hostia, es verdad! ¡Mola! Me recuerda a un Godish. Correcto. Tanto en golf como los Pokémon solo... Tanto en golf como en los Pokémon solo no vas a ninguna parte. Entiendo. Kylie me está dando clases de golf. Ajá. ¿Esto es una puerta o...? Sí, pero no. O sea, por diseño sí, pero por realidad no. Vale. Soy la detective del hotel. Ay, ¿los hoteles tienen detectives propios? Tengo un historial brillante, ni un solo caso sin resolver. Más que nada porque no hay ningún caso que investigar. Por eso decía yo, porque hay detectives en el hotel. O sea, que un detective vaya a un hotel es normal, pero que... ya me entendéis. Vale. ¿Me dejas comprobar cuando...? No, ya habíamos hablado con él. De acuerdo, pues salvo que me haya dejado alguna dominsignia, que es posible porque no la he estado buscando realmente, creo que hemos... me quedan estas chicas. Cuando no pones en entredicho lo establecido, eres incapaz de descubrir cosas nuevas. Hay que probar distintos Pokémon, habilidades, movimientos, objetos, de todo un poco. Por eso las relaciones poligámicas homosexuales son el futuro. Los Pokémon y las personas ejemplares son aquellos que expresan su propia personalidad, pero también saben escuchar a los demás. Entiendo. ¿Saben escucharles hablar sobre relaciones? Mira, llévame de aquí. espera, no hablé con los gerentes del hotel. Lo siento. No. Debe estar todo picado, porque ya le he hablado dos veces para decirle que no. A ver.
Bienvenido al maravillosamente maravilloso resort Hanohano. Ajá. El dueño del hotel del resort Hanohano es un verdadero entusiasta del golf. Y su hija Kahili es una golfista que... Oh, eran esos dos de allá. Que se codea con la élite mundial de ese deporte, además de una entrenadora avezada. No soy una experta en los combates, pero sí me sé un consejillo que tal vez te podría ser útil. Seguro que los Pokémon que llevas contigo son vulnerables a algún tipo en concreto. Pues bien, procura tener en tu equipo algún Pokémon que sea fuerte contra esos mismos tipos. Esa táctica podría sacarte de las castañas del fuego en más de una ocasión. Correcto, muy buen consejo. Vale, pues me parece que ya hemos hablado con todo el mundo, así que ahora sí, espero que en la Fundación Aether me cure a alguien. Porque voy hecho mierda. Venga. Que la Fundación Aether... Eder. Bien, en tal caso, acompáñame por... Oh, mierda, se me ha ido la voz que le había hecho. Sí, era una voz entre esta y entre esta. Algo así, vale. El paraíso, Eder, te dejará con, las bocas, con la boca abierta. Espera, yo también quiero ir. Maya, la ilustre Maya en persona nos honra con su exquisita presencia. Yo siempre cuido de los visitantes que hacen el recorrido insular cuando pasan por mi isla. Son mis pequeñines, como si fueran mis propios hijos. Vosotros dos, escuchadme bien, vuestro mayor rival siempre seréis vosotros mismos. En tu caso, Tilo, porque cada vez que te enfrentas a alguien, Rangu lo ha derrotado ya. Así que te resulta mucho más fácil de lo que debería. Y vuestros mayores aliados siempre serán vuestros Pokémon. Salvo tú, Tilo, en tu caso es Rangu, que siempre te lo hace todo por ti. ¿Qué va a hacer usted, profesor? Yo solo estaba persiguiendo a Rango y me habéis pillado, cabrones. Yo tengo bastantes historias de las que encargarme. Y vosotros por mí a ver toda esa tecnología que tienen en la Fundación Uder. Y luego me contáis. Venga, nos vemos en la próxima isla, que debería ser... Hola, hola. Te esperaré en el Parque Maldí. ¡Hala, adiós, isla de Akala! Era una mierda. Y sobre todo la cajuna. ¡Hey! Podemos volver siempre que queramos, ¿verdad? Muy bien, pues, surquenme los mares a lo largo y a lo ancho de... A ver, de mi gigantesco navío. Le estoy cambiando la voz todo el rato. Es que me cuesta saber cuál era. Y normalmente, cuando tengo en la cabeza el sonido, no tengo problema en hacer la voz. Pero se me olvida el sonido que tenía este tío. Bueno, vale, en un ferry. Vale. Estoy intentando acordarme de la forma en la que ponía la garganta en vez de acordarme del sonido. Y esa es la peor forma de intentar recordar una voz. ¿No te parece increíble que este trozo de metal pueda flotar en el mar? Pues todo es porque los Pokémon lo sostienen, ¿a que no lo sabía, Rango? ¡Arquímedes, cómeme la polla! ¿En serio? ¡Qué risa si fuera verdad, ¿no? ¡Qué ganas de llegar al paraíso Aether! ¡Debe ser una chulada de sitio! Mierda. A partir de ahora creo que lo voy a llamar paraíso Aether. Eso era una A, una E y una U a la vez, ¿eh? Cada vez voy mejorando más. Eder, Eder. El paraíso Eder. Vale. Hay países en los que es una vocal, la A y la E a la vez. Y la E y la I, la... Lo que pasa es que a mí siempre se me ha dado mal eso. Paraíso Eder. Es una E. La E. ¿No sabéis lo que es una E? Una E. En serio, me encanta. Porque ni yo mismo me decido entre si es una E o es una... Y estamos bienvenidos al paraíso Aether. Mierda, lo he llamado Aether. Se me olvidó. Estos Pokémon van a ser desintegrados. Y de ahí viene el pegamento. Nuestra fundación ha creado estas magníficas instalaciones con el único propósito de proteger a los Pokémon. No hemos escatimado en gastos a la hora de equiparlos con la tecnología más puntera. En el nivel inferior, nuestros ingenieros están desarrollando nuevos tipos de Pokéballs. Con todo con el fin de velar por la seguridad y la conservación de los Pokémon, claro está. Por otro lado, está prohibido usar los Pokéballs dentro de las instalaciones. Emitimos una radiofrecuencia especial que impide su funcionamiento. ¿Entonces tampoco se pueden usar o solo impiden capturar? ¡Señor Fabio! Vamos a ver, ¿pero qué significa Se me está yendo otra persona también, maldita sea, ¿por qué tu voz es tan difícil? Le voy a poner voz de científico y a la mierda. Vamos a ver, ¿pero qué significa esto? Es que esa era de otro, pero me da igual. Dirígete a mí con la corrección y usa el tratamiento que merezco, que se note mi grandeza. Sí que hablaba de eso. De acuerdo, señor director Fabio.
Bueno, he de irme. Tengo una audiencia con la presidenta para hablar de la conservación de los Pokémon de Akala. Encárgate de los chicos, que lo vean todo bien y luego que vayan a conocer a la presidenta y la otra. De acuerdo, se sube ahí la camiseta. Lo que nunca sabe es que jamás podremos salir de aquí, porque no hay forma de que Till lo vea todo bien. Pero bueno. Os doy la bienvenida a Rango y Tilo, me llamo Zaira. ¿Notaréis que se me salen los pechos de la chaqueta? Es porque los operé tanto que ya no caben en ninguna chaqueta, así que tuve que cortar esa parte y la sujeto como si fuese parte del diseño, pero no. Es un problema, realmente. Tengo cita el viernes para que me las quiten. Es un placer. ¿Qué? ¡Hala! ¿Cómo es que nos conoces? ¡Sí! Nuestros empleados nos informan de todo lo que sucede en Akala. Por ejemplo, sabemos que ayudaste a proteger a los Pokémon que viven allí, Tilo. Ayudaste a Rangu, que fue quien realmente lo hizo. Te lo agradecemos de todo corazón. ¿Me acompañáis en la entrada principal, que está arriba? Supongo. No hay motivo para no hacerlo. Pulsamos el botón y... Esta es la entrada principal. En el mostrador de recepción pueden ocuparse de curar a vuestros Pokémon si lo deseáis. Menos mal. Antes creo que no me dejaban entrar aquí o algo. Si los dos estáis haciendo el recorrido insular para convertiros en campeones, eso significa que tenéis 11 años, ¿verdad? Lo sabes todo. Al cumplir los 11 años, los niños son echados de casa y se les prohíbe entrar en cualquier lugar formativo, aparte de esa escuela en la que te dicen dónde están los cambios de estado. Aparte de eso, sí, cualquier niño que quiera puede emprender el recorrido insular. Yo lo hago porque quiero vencer a mi Yayo algún día, pero es súper fuerte. Por ahora voy a disfrutar del recorrido insular y luego ya se verá. Me parece que el campeón más joven de todos, de los protagonistas me refiero, había sido Green, ¿correcto? O sea, Gary. Porque él es un poco más... Por unos meses es un poco más joven que Red. Así que como fue campeón en su momento, me parece que él era el más joven de todos. ¡No, ya se verá! ¿Ah, sí? Bueno, supongo que es tan buen motivo como cualquier otro. Son muchos los niños que deciden dejar atrás a su familia para emprender una gran aventura. Aunque por suerte no están solos, ya que los Pokémon pasan a ser su nueva familia. Y se tienen que criar en el bosque. Pero basta ya de cháchara, chicos. Vamos arriba y os enseño el resto de las instalaciones. Oh, ojalá hubieras dicho simplemente os enseño el resto. ¡Sujetaos! ¡Ay, no, Tilo! Vale. ¡Ay, qué pillín! Vale, vamos para arriba. En el triángulo ascensor mágico. Le recordamos que el paraíso Uther es el área de conservación de los Pokémon. Por esa razón, el uso de Pokémon está prohibido durante dentro de las instalaciones. ¿Esto es una reserva protegida? ¡Cómo mola! Y ahora cuando mira los pies ha pisado ya Sitter Caterpies. Los ha extinguido. ¡Cómo mola! Sí, esta zona es un refugio para los Pokémon que han sido atacados por el Team Skull. ¿Por qué nadie hace nada contra el Team Skull si de verdad han atacado a tantísimos Pokémon que la Fundación Aether está todo el rato con esas mierdas? Ah, claro. Vale, ya lo pillo. Y también nos encargamos de algunas especies en peligro de extinción. Me olvidaba de todo el tema de la jefa de aquí y tal. Por ejemplo, la población de Corsola se ha reducido drásticamente en los últimos años por ser una presa fácil de los Mariani. Dejadme que consulte su entrada a la Pokédex. Al usar la Pokédex me recuerdo cuando tenía vuestra edad. Viajé mucho por Kanto. Ah, disculpad que me vaya por la tangente. No recuerdo haber visto a esta chica, pero claro. A lo mejor solo era entrenadora guay... hembra, ¿sabéis? De hecho, ¿sabéis qué? Esta tía es la entrenadora guay chica que había cerca del Monte Moon. Decidido. Y ahora vemos a Mareanis yendo por él. Corsola. En Alola abundan los Mareanis, enemigo natural. Y por eso se ven muchos Corsola con ramas de coral rotas de lo normal. Con más ramas. Mi año siempre dice que la naturaleza también tiene su lado cruel. Y que eso le pone. ¿Pero la Fundación Aether puede proteger a todos los Pokémon? ¡No! Obviamente eso es imposible, por eso he dicho que sí. Lo que intentamos es preservar el equilibrio natural. Aunque es difícil juzgar hasta qué punto es aceptable la intervención humana. ¡La Fundación Aether es una pasada! Cara de no entendido una puta mierda. Aunque no acabo de entender una puta mierda. ¿Cómo? ¿Por qué se ha instalado en un sitio como Alola?
Sí, la verdad es que yo tampoco sé exactamente por qué nuestra presidenta tomó esa decisión. A menudo cuesta saber lo que tiene en mente, es una mujer inescrutable. No deja de hablar de no sé qué, de unas... medusas de roca y no sé qué. Hablando de la presidenta, creo que ahora mismo se encuentra en la reserva. Si queréis podéis ir a saludarla. Tampoco me acuerdo de la voz de esta señora, mierda, mierda, mierda. También hay Pokémon de los que cayeron en manos del Team Skull. Eso nos la acaban de... Tilo, no me des información que te acaban de dar a ti delante de mí. La presidenta debe estar por aquí cerca, ¿por qué no vas a hablar con ella? ¿Es usted la presidenta? ¿Sudo? Sí, sudas, pero ¿eres la presidenta? Señora presidenta, se ha creado usted un poderoso enemigo. Sudomudo se protege tomando forma de árbol, pero le iría mejor imitando un árbol de Alola. O entonces se parecería un executor. Eso es profundo, amigo. Vale. Vamos a ver. Mola que tienen distintos biomas y tal. Demasiado juntos, pero Starmie te mira fijamente. Venga. Todavía no sé el uso que tienen estos Pokémon por ahí, pero ¿por qué no? A lo mejor si hiciese lo suficiente me acabarían dando un regalo. No tengo ni idea. Starmie quiere seguir jugando. Yo siempre me voy después del cucú. ¡Cucú! Y ahora me voy. ¿Qué quieres hacer con Starmie? Despedirse. Con el Rockruff aquel había más opciones. Debe ser cuando las usas todas. O en el orden correcto, o la correcta, o yo qué sé. Aquí también cuidamos de Pokémon en lo que se conoce como sus formas regionales. Investigamos cuáles son los efectos que tienen en la climatología y la meteorología sobre ellos. Para ello tenemos en cuenta muchas variables, como la temperatura, la humedad, el suelo... La forma regional suena un poco complicado, pero intenta verlo de esta manera. Cuando vas al sur, la gente suele estar bastante más bronceada, ¿verdad? No es así. Eso es una cosa distinta. Ya lo expliqué en su momento. Pero vamos, esta mujer defiende el lamarquismo, eso está claro. Mis adorados Pokémon, yo los protegeré. Cuidaré de vosotros con un amor más intenso del que hayáis conocido jamás. ¡Vaya! Y ahí se van. De forma un poco triste. ¿Cómo se sujetan exactamente esos zapatos? ¡Rangutilo! Bienvenidos al paraíso Aether, la isla privada de la Fundación Aether. Me llamo Samina y soy la presidenta de la fundación. Es un placer conoceros. En el mundo hay todo tipo de personas. Hay gente como vosotros que hace el recorrido insular para conocer a mejor a los Pokémon. Y hay gente que quiere dominar el mundo como ya. Pero también hay manos horribles de los que explotan el dinero y les hacen daño solamente para satisfacer sus razones egoístas como yo. Olvidaos de eso. Y por esa razón he decidido ser yo la madre amorosa que colmará de afecto a esos pobres y desvalidos Pokémon. Acoger en mi seno cualquier Pokémon, aunque provenga de las regiones más lejanas de Alola. Ahora eso sí, como sea mi propio hijo. ¡Uy, como sea mi propio hijo! ¡Que se vaya a la mierda! Bueno, eso es normal en nuestra cultura, así que ni siquiera nos parece mal. Samina, eso es usted impresionante, y eso que aún es muy joven. ¡Ay, Tilo, qué ricura! ¡Yo ya tengo más de 40 años! ¡Ah, ya! ¡Nani! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Cuántos años he dicho? Oh, un vestuario adecuado puede obrar maravilloso en un cuerpo totalmente operado. Es cuestión de saber elegir. Y está claro que necesitáis ayuda en ese aspecto. Con mi ayuda podréis aparentar los 3 años. Un día de estos os cogeré unos modelitos para que podáis ir bien elegantes. Y vamos a ir los dos vestidos de la era. Ah, la experta, la experta en ¿cómo se llama? Lo de la moda y todo. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. No estará sugiriendo que nos pongamos ropa como la suya, ¿verdad? Eso solo le pondría cachondo a una pequeña porción de la audiencia. Eso solo le podría quedar bien a Lainia. No tenéis que preocuparos. Limitaos a hacer lo que yo digo y todo irá bien. Esa cara ofendida de, espera, ¿es que la conocen o saben que mi hija me ha dejado? Y querían ser crueles porque sí. Si queréis ser felices de verdad, debéis hacer caso siempre de lo que os dicen los adultos. A mí un adulto me dijo que me pusiese a 4. ¡Pues hazlo! Me parece que sus consejos son una mierda, señora. A mí me parece todo bien. Tengo cara de que me parece todo bien. Ese temblor parece que viene del sótano, ¿verdad? Todavía no he ido. Me cago en la puta.
fui hacia la dirección incorrecta y no me curé. Me parece. Igual sí que lo hice, pero me parece que no me curé. Me parece que no me curé. ¡Hostia! ¡Que tengo una expresión en la cara, colega! ¿Eso estaba ya antes? Estoy flipando más por la expresión en la cara que por el ano espacial. Vale. ¡Un bello ser de otro mundo! ¡Ataquémosle! De acuerdo, me llegué a curar. Espero que me dé la oportunidad de ver si me llegué a curar o no. ¿Qué está cargando esto? Vale. ¿Acaso vienes de un mundo lejano? Samina, no se acerque. Hay algo raro en ese Pokémon. No nos está atacando. Bueno, parece mona, una chica mona que hace lo jiji. Pobre criatura. Vale. Vale, están todos curados, entonces no hay problema. Muy bien, pues voy a sacar a Diglett. Porque se supone que el bicho ese es veneno y roca, ¿correcto? Yo soy tierra acero, tengo toda la ventaja. Si no gano este, no gano nada con el pobre Diglett. Drango, ¿podrías combatir tú contra esa cosa? Yo pondría a Samina a salvo. ¿Me pillas? En serio, tío, dame una oportunidad. Me van las cuarentonas y encima está buena. ¡No necesitaba saber eso! Buah, mi percepción de la profundidad me acaba de jugar una mala pasada. Bien, lo dicho. Un bello ser de otra dimensión. Ataquémosle. Vale. Es... el tipo misterioso de Pokémon que dejaron de usar, desgraciadamente. Yo creo que la idea era que iba a haber otro tipo de Pokémon que al final no hicieron. Vale, adelante, Diglett. ¿Qué tiene este tipo? Vale, se ha subido... la defensa en dos niveles, mierda. Justo lo que le iba a hacer. Bueno, vamos a probar. ¿Cuánto le quita esto? Vale. Por cierto, tengo... aparte de que eso ha sido poco eficaz, tengo a Diglett equipado con el cristal este de mineral evolución. Así que imaginaros el daño que le estarían haciendo si no lo tuviese equipado. Lo tenía ya en el capítulo anterior, ¿eh? Vale. Es la cosa. O tienes Pokémon muy rápidos o tienes Pokémon muy defensivos. Tener ambos es un legendario, probablemente. Oh, pensé que me lo cargaba, rayos. Claro, porque la magnitud no fue tan fuerte ahora. Olvidaba ese detalle. Vale. Bueno, mira, Diglett, te quejarás, ¿eh? El primer Pokémon al que te cargas es de otra dimensión y tiene un poder que lo hace todavía más tocho. Que es verdad que eras doblemente eficaz contra él, pero aún así, es súper eficaz. Diglett ha ganado unos cuantos puntos de experiencia. Subió al nivel 25. ¿Y qué tal los stats ahora? Ataque 35 sigue siendo más bien bajo, pero la velocidad es 61, que no está nada mal para el nivel 25. Yo quiero aprender bomba fango. Nah, no me sirve porque es especial. Conservar antiguos. Bueno, me lo podría haber puesto para las ocasiones en las que... nah, da igual. Para el ataque especial que tiene tampoco valía la pena. ¡Venía a daros amor! ¡Sufro! De acuerdo. La misteriosa criatura ha desaparecido de la existencia entre gritos y sollozos y sangre. ¡Hostia puta! ¿Cuál es vuestro problema? Lo sabía, necesito ese Pokémon. He de recuperarlo a toda costa. ¿Y por qué nos impediste? O sea, ¿por qué no nos impediste atacarle? Habría sido tan simple como no le ataquéis, niños, pobrecito. Y probablemente te habríamos dicho que de acuerdo. ¿Está bien, señorita Samina? Sí, pero por favor, deja de meterme mano. ¡Nunca! El tipo este. Eso era un ultraente. Es decir... los ojos. Qué mona es la chica gris y qué mal rollo dan los ojos del chico gris. Uno de los seres que vive en el ultraespacio, el mundo que hay al otro lado de los ultraumbrales. ¡Guau! ¡Pero qué lindas son esas! Estos miembros de la unidad ultra, como vosotros, son nuestros invitados. Nos han brindado información muy valiosa acerca de los ultraentes. ¿Les gustaría presentarse? Varius. ¡Yo soy Zoe! ¡La cara de Tilo, colega! ¿Ha dicho Ultraumbrales? Venimos de un mundo muy distante. Hemos llegado a Alola atravesando un Ultraumbral. Nuestro mundo carece de luz porque un ser conocido como Necrosma nos la arrebató.
Necrosma es alucinante, ¿sabéis? Manipula la luz como quiere y aunque a veces se desboca y lía una buena, también es capaz de otorgar una extraña luz a los demás. Básicamente es nuestro dios. Agradecemos su preocupación, pero no es necesaria. Mientras sigan pie la Fundación Aether, Alola y su luz estarán a salvo de Necrozoma y de cuantos sutrentes vengan desde su mundo. No conocemos bien sus costumbres, pero es normal que nos dé la espalda cuando nos está hablando a nosotros. No hay por qué inquietarse. Supongo que nos hablaba a nosotros, pero fue raro. Zaira, estos chicos están realizando un recorrido solar, ¿no es cierto? Asegúrate de que llegan a la siguiente isla, haz el favor. ¡Ah, como usted mande, señora! Yo voy a comprobar que los preciados Pokémon que estamos protegiendo estén todos bien. Luego hablaré con Fabio para que me explique qué es lo que ha ocurrido en el sótano. Mucho me temo que el experimento de apertura de un terminal no ha funcionado bien. De acuerdo, os acompañaré hasta el transporte que os llevará a Ula Ula. Ahí es donde se encuentra Vulpix. ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós, señorita Samina! ¡Adiós! ¡Adiós, cable del ascensor! ¡Adiós! ¡Adiós, gota de aceite! ¡Adiós! ¡Qué pasada! Todas tienen unas tetadas tremendas en este sitio. No solo hemos visto Ultrombral, sino que además hemos conocido a visitantes de otro mundo. Tenemos que contárselo a la profesora Pimpinela cuando volvamos a verla. Por favor, disculpa del sobresalto. A nosotros también nos ha pillado por sorpresa. Bien, me alegro de haberos conocido. Eso suena que vamos a morir. Por favor, aceptad esto como recuerdo de nuestra visita. Se abre la camisa también. Son solo una mala asada y una mete, pero espero que os vengan bien. ¡Genial! ¡Una mala asada, Maxi! ¡Gracias! Son realmente exquisitas y si las compartes saben mejor aún. Así es, las comidas saben mejor compartidas con amigos y familiares. Y para ti tengo este mete que se llama Psíquico Rango. Será el momento de evolucionar a Edison. MT-29 es psíquico. Os deseo de todo corazón un recorrido solar lleno de aventuras maravillosas. ¡Adiós, señorita Zaira! ¡Adiós! Vale, se le cortó en medio porque se dio cuenta de que no estaba en el barco. Ni siquiera él. El corazón todavía me va 100 por hora. ¡Joder, qué tetas tenían, colega! El Ultrombral y es ultraente, todo eso existe de verdad. Esta escena tiene más contraste que las otras. El mundo es tan grande y no es lo único que es grande. Y el otro se queda lo... Y ahora nos espera una nueva isla, seguro que va a ser una pasada. Mejor aprovechamos de comer antes de llegar. Se empieza a hacer una mamada a sí mismo. ¿Quieres un poco de mi malasada? No, gracias. Están llenas de babas. Las babas son lo mejor. ¡Dame la zampada entera! ¡Qué buena que estaba! De esa me acordaba. ¡Qué buena que estaba! ¡Y la malasada también! Vale. De acuerdo. Ahí estamos. En esta isla es donde se puede llegar a obtener a Vulpix. Lo que pasa es que creo que solo de noche o algo así. Lo miré, pero yo no me acuerdo. Cuando me dijeron que se podía... Mire, estoy intentando hacer memoria, pero no me acuerdo ya. Oh, aquí se puede capturar a Araquanid. Aquí fue donde vi por primera vez a Araquanid. De hecho, en mi primera partida ni siquiera había visto a Dewpider. Hasta después. ¡Cierra la vista! La cámara me ha mirado el paquete, tenía los ojos cerrados y no me he dado cuenta del todo, pero creo que la cámara me ha mirado el paquete durante un momento. ¡Qué bien siente volver a pisar tierra firme! Ula Ula es muy diferente al resto de las islas, ¿no te parece? Hay que reunirse con el profesor, era en el parque de Malí o algo así, ¿no? ¿Por qué habrá querido quedar allí, precisamente? Bueno, enseguida lo sabremos. ¿No íbamos a echar un combate aquí? Me sonaba que íbamos a echar un combate en esta isla. O sea, nada más llegar a la isla, pero debo estar pensando en la siguiente. Hemos llegado a Ula Ula. Ya sabéis lo que eso significa. Una nueva Pokédex insular. Venga a capturar Pokémon, se ha dicho. Vale. Paso de eso, voy a mirar si hay alguna de estas ¡Ajá! ¡Sabía yo! Un Corsola. ¡Corsa! Vuelve al mar, tontita. La tiro y se la comen los Mariani. Pobrecita. Vale, ¿alguna otra cosa por aquí?
Nunca se sabe lo que pueden esconder. Ajá. Perfecto. Embarcadero, ni el más temible de los sharpedos sería capaz de hundir nuestros barcos. Así que servimos alubias. Vale. ¿Usted qué se cuenta? La estancia de las Islas de Lona no es para echarse a reír. Por eso más vale coger el ferry para ir de una a otra, que si no los Pokémon acaban reventados. Entiendo. Si te has enfrentado a un Pokémon dominante y sabes lo temibles que pueden ser, luego ves el resto de los problemas con otros ojos. Vale. ¿No sabes el tiempo que llevaba queriendo decirle esto a alguien? Soy gay. ¡Bienvenido a Ciudad Malí! ¿Por qué querías decir eso a alguien? En Hula Hula podrás encontrar dos majestuosas montañas, el pico Hokulan y el rabo de mi marido. Atención, que dicen que el monte Lanaquila nieva siempre, incluso en verano. Mola. Ha sido una auténtica odisea, pero por fin he escapado de la policía. Y sabes, tú eres el primer entrenador con el que me cruzo. Acepta este regalo como recuerdo de nuestro encuentro. Has obtenido pruebas decisivas. Has obtenido pepita. Es una pepita. Y a partir de ahora es toda tuya. Porque como reza el refrán, pepita que se da no se quita. ¿Vale? Es un señor muy preocupante. Es una máquina expendedora. ¿Qué quieres tomar? ¿Refresco, refresco o refresco? No me decido. No has comprado nada. Hola, bienvenido al embarcadero de Hula Hula. Vale. No me vendas nada, ¿eh? No vaya a ser que ganes dinero o algo. Bueno, pues ¿Me podrían vender un viaje a alguna de las islas o algo? ¿Podría comprar un viaje a la última isla ahí, como quien no quiere la cosa? ¡Bienvenido al embarcadero de la Hula! ¿Dónde te diriges hoy? Ah, oh, mira. Esperamos darte... Fantástico. Mola que haya formas de volver aparte de las obvias, ¿sabéis? Porque está el Surfeo Mantine, está lo de Charizard y está esto. Es redundante, sí, pero tiene sentido, ¿sabéis? Tiene sentido dentro de este mundo que existan esas formas de viajar. Así que no es un problema de ninguna forma. Vale. ¡Qué pasada! Acabo de obtener un Pokémon variocolor en un intercambio prodigioso. Es falso. Pero seguro, además. Me paso todo el día sin hacer nada en absoluto. ¡Ay, qué bien se me da! ¡Wow! ¡Vaya mierda de persona! Vamos allá. ¿Tú también te emocionas tanto como yo cuando ves que tus Pokémon van a evolucionar? Sí, sobre todo cuando no quiero y tengo que darle a B. Hula Hula es una isla grandísima, por eso además de desplazarse a lomos de Pokémon, mucha gente se desplaza a lomos de otra gente. Vale. Este es el mostrador de venta de MT. Vale, a ver qué cosas hay. Tenemos imagen, Garrombría. Garrombría podría ser útil. Ida y vuelta también podría ser útil, pero no sé si quiero usarlo, la verdad. Es físico, y no es malo. Vale, la voy a comprar. Ahora miro lo otro. Garrombría. A ver, entonces. Podría ser una buena forma de que Araquanid se lleve una hostia, ¿sabéis? Y la... Araquanid se lleve una hostia y el siguiente Pokémon que venga esté bien. Pero tampoco es tan potente, así que vamos a mirar el tema de... Vamos a mirar el tema de potencia, ¿vale? A ver si es mucho mejor que Picadura o no. ¿Dónde lo tenía? Aquí. Ida y vuelta. Ah, espera, que no lo puedo aprender, hostia puta. Pensaba que todos los bichos... Mira, era 70. Pensaba que todos los bichos podían aprender ida y vuelta. Me acabo de quedar flipado. Vale, Garrombría. A ver, bolsa. Garrombría, ¿quién puede? Ah, pero es físico, claro. Pensaba que iba a poder... Lycanroc, pero no. Por otra parte... Son 70, no está nada mal. Y me vendría bien contra Pokémon psíquicos, los cuales son débiles contra él, así que, ¿sabes? O sea, poco fuertes contra él. Así que podría estar guay enseñárselo. Supongo que en vez de Terra Temblor, porque al final la magnitud está demostrando ser más potente que Terra Temblor. Aunque yo pensaba que iba a ser al revés. Claro que Golpe Bajo ya me sirve contra ellos. Lo que pasa es que Garrombría tiene más. Y Diglett ya es rápido, la idea es que sea rápido. Por otra parte, cuando nos enfrentemos a alguien fuerte... Tumba rocas. No lo voy a usar nunca, porque ya tengo un Pokémon del tipo roca. ¿Para qué? ¿Sabéis? Sí, se lo voy a quitar. Que de hecho me parece que hasta se lo había puesto yo de una MT, por si acaso se acaba enfrentando un Pokémon de tipo volador, porque no tenía nada. Pero ahora que ya tiene algo, ¿qué más da, no? Venga. Perfecto. Sí, sí, porque en la cueva en la que estábamos aparecían Zubats además de otros Diglets. Y por eso le había puesto... Uy.
Tengo una idea, Rango, ¿por qué no? Ah, me dejaban curarme, creo que no lo hice. Bueno, no importa. Tengo una idea, Rango, ¿por qué no echamos un combate? Vale. Así se habla, venga, no te cortes ni un pelo, que yo me voy a emplear a fondo. Vale, bueno, me cambiaré el peinado si quiero, que en este juego dejan. Bueno, pues vamos a por él. ¡Hala! Entrenador, Tilo te desafía. Vale, debe ser este el combate que yo recordaba de antes. Saca a Torracat. Y yo tengo un Pokémon muy malo para él ahora mismo fuera. Vale. No pasa nada, puedo cambiar. Pokémon... Es que recibo un golpe de fuego y me voy a la mierda. Creo que voy a sacar... Sacaría a Araquanid, pero... No, sí, Araquanid, porque por su habilidad los ataques de tipo fuego no le hacen tanto daño. A ver. ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Mierda! A ver qué hace. Se vuelve un galopor Z, va a ejecutar un movimiento Z. Catombe pírica. Igual me machaca igual. Veremos lo que ocurre. Vale. ¡Hostia puta! ¡Vaya ataque! Vale. Si eso es lo más que puede hacer, debería poder con él. Y si puede hacer más que eso, ¿por qué hiciste eso? ¡Uf! Pues, al final tanta... Tanto fuego y tanta hostia, pero ha hecho casi el mismo daño con mordisco. Bien, es más rápido que yo, por desgracia. Me lo esperaba. Así que voy a tener que... superpocionar un poco al pobre. Ajá. Vale, pero sí, está claro que los niveles aumentan bien, ¿eh? Porque ahora en esta isla, ¿veis? Están al 30. En el otro... ¡Wow! En la otra serie no estaba así de bien. En la otra serie estaban locos. Vale. Usar... No me fijé en la vida que me quitó con ese ataque, la verdad. Así que no sé si me quita mucha o poca, pero miraremos ahora. Colmillo Ígneo, ¿cuánto me quita con eso? Vale, me quita muchísimo. Ah, fue un crítico. Bueno, pues me voy a curar una vez más. Y cuando no sea crítico, podré atacar. ¿Había sido crítico antes? Es que no me fijé si fuese ataque, si no, no tengo ni idea. Colmillo Ígneo. Vale. Perfecto. Luchar, Rayo Burbuja. Otro Colmillo Ígneo. Espero no retroceder, la verdad. Bien. Adiós, Torracat. Hola, quien venga ahora. Supongo que vendrá el Raichu y después... Sí, además tengo un Pokémon tipo agua. Sería raro que no me sacara el Raichu ahora. Oscar, Noibat. Vale. No tengo ningún ataque de tipo dragón con mi Noibat para hacer daño al suyo, así que no tiene sentido sacar a mi Noibat. Supongo que sacaré a Link. Es el único que tiene un ataque que podría ser muy eficaz contra él. Venga. Ahí está. Saca a Noibat. Mira qué mono. Sé por experiencia propia que no tiene ninguna oportunidad. Adiós. Pobrecito. Vale. Y ahora, a ver a quién saca. ¡Litheon! Mola. Tengo a alguien bueno con... Tengo a Noibat, pero no sé si le va a hacer nada, sinceramente. Vamos a probar. Él no tenía un Litheon en la otra, ¿verdad? Yo al menos no lo recuerdo, así que me mola verlo. Igual ya no tiene... No, el Pikachu lo tenía, ¿verdad? No sé. Estaba pensando que es que el Pokémon que más miedo me daba de este tío era el Raichu de Alola, así que... Vale, vamos a hacerle un aire afilado y a ver cuánto le quitamos. Au. ¡Joder, colega! ¡Con ataque rápido! ¡Con ataque rápido, macho! Pff, nada. Pobrecillo. Si es que Noibat no da para más, colega. No da para más. ¿Qué le pedimos? Vale, a ver. ¿Atacará antes Araquanid o él? ¿Sabéis? Yo creo que va a atacar antes él. Así que voy a curar a Araquanid, porque me va a hacer un ataque rápido y aunque no me haga tanto, para la vida que le queda a Araquanid, va a llegar, ¿sabéis? Así que eso, bolsa. Super poción. Araquanid. Giga drenado, es de esperar. Vale. Creo que voy a resucitar al otro, porque me gustaría poder hacer algo con él, sinceramente. Bolsa, revivir... Es un poco un desperdicio, pero como me los regalan constantemente, pues no pasa nada. Venga. Adiós. Y Araquanid. Debería caer
de dos golpes como mucho, yo creo. Así que, chupavidas. Vale, ya drenado. Va a hacer pupa. Oh, esperaba que me hiciese bastante más pupa, sinceramente. Fantástico. Esto lo va a hacer mucho más a él que a mí. Ahí estamos. Su defensa física es muy buena, pero sabía que le quitaría bien. Venga, una más. Y si no se recupera mucha vida cuando me haga el giga drenado, debería caer. Fantástico. Perfecto. ¡Hala! Que te den. Venga. Lifeon se ha debilitado. Vale, ¿y ahora quién saca? Soy a nivel 27. Ataque 55. No, la defensa especial no es nada mala, ¿eh? ¡Oh! No iba tal... ¡Oh! En este juego, si resucitas a alguien, sí que sube de nivel. ¡Ostras, qué bueno! Vale, contra Raichu. Vamos a sacar al nuevo, que hoy se está luciendo un poquito más contra los que tiene ventaja, pero a ver qué tal. ¡Oh! Y además tengo el ataque... ¡Oh, qué bueno! Quiero decir, lo planeé todo desde el principio, porque soy extremadamente inteligente y sí que me acordaba de cómo era el asunto. Vale. Psíquico. No debería hacerme... ¡Wow! Me cago en la puta. Dos golpes y me mata, vale, entonces no. Oh, qué pena. Pensaba que podía hacer algo con Diglett, pero es que visto lo visto, no. ¿Quién debería sacar entonces? No tengo nadie que sea resistente realmente al psíquico. En este turno Diglett no puede hacer nada. Puede hacer que otro se coma una hostia o puede resucitar a alguien. ¿Qué debería hacer? No me decido ahora mismo en qué debería hacer, la verdad. Es que no tengo a nadie que sea... Tengo bicho, pero es que también es eléctrico y de un golpe me va a matar, ¿sabéis? Así que no sé si... ¿Curarlo quizás para ver qué otro ataque puede hacer? Podría hacer la prueba. Vamos a mirar. Diglett. ¿Qué hace? Psíquico de nuevo, vale. Pues... Vamos a intentar esto. Voy a hacerle un lanzarrocas para intentar bajarle la velocidad y entonces quizás los demás ya puedan hacerle algo. Espero resistir bien el psíquico, la verdad, ya os digo. Ese Pokémon es muy peligroso. Sí, y como va a ser más rápido que yo, me voy a la mierda, vale. No puedo atacar. Por lo menos puedo curar a Diglett y que le dé otro golpe. Aunque no lo hizo mucho, ¿no? Pero... espera, ¿no tiene levitación o sí? ¡Ah, no tiene... ¡Mierda! Tiene campo eléctrico... No, ¿cómo se llamaba? ¿La cola surf o...? No me acuerdo, pero el tío no tiene levitación. No tiene levitación. Puedo atacarle con ataques de tipo tierra. Me cago en la puta. Es como lo vi flotando, ¿sabéis? Siempre me pasa la misma mierda. Venga. Y si lo dejo con suficientemente poca vida, puedo utilizar... ¡Ah, magnitud 5! ¿Existe siquiera? Joder, estaba pensando en utilizar... Bueno, igual... Nah. Veremos, veremos. Porque son 80 de potencia, si no recuerdo mal. Hago un golpe bajo y como es seguro que me va a atacar, pues ataco yo antes y igual me lo cargo, ¿sabéis? Toma. ¡Ah! ¡Si hubiera hecho 6! ¡Si hubiera hecho magnitud 6, colega! ¡Qué rabia! Encima un crítico, para que duela más. En fin. ¿Lo va a curar o va a atacar? Porque si no lo va a curar, quizás tengo una oportunidad... No, tengo la mitad de la vida. Pensaba que tenía la vida entera, vale, ni de coña. Vale. No, estaba dudando entre curar a otro Pokémon o arriesgarme. Y no pude arriesgarme. Muy bien, de acuerdo. Edison no creo que muera de... Pero igual sí. Hostia, me estoy acojonando ahora, ¿eh? Uf, me estoy acojonando ahora. Vale. No voy a correr ningún riesgo, porque es que creo que me puede matar. Voy a revivir a... ¿Dónde coño está? Ah, ya se me han acabado los revivir finalmente. Ah, pues no. ¿Cuándo se me van a acabar estos revivir? Me cago en la puta. Venga, voy a revivir a Diglett. Ajá. ¡Oh, psíquico! ¿No tiene nada de eléctrico el tío? O a lo mejor tiene puesto algún objeto que le da... Vale. Había revivido a Diglett para volver a atacarle cuando matara a Araquanid, pero como no lo mató,
pues ya da un poco igual, así que venga. Cualquier ataque se lo cargaría, la verdad. Ah, sí que tiene eléctrico. Pensaría que iba a cambiar, a lo mejor, o no sé. En fin, ya estamos. Igual ya se le acabaron los psíquicos y todo. Venga. En principio gané. No creo que pueda hacer nada ahora ya. Golpe bajo. Perfecto. Bueno, todavía le quedan Pokémon, ¿no? Pero el que me daba miedo era ese. Igual ahora tiene Pokémon nuevos que sean peores, pero en principio el que me daba miedo era ese y ya está. Mira que subió al nivel 27. Bien. Va a sacar a Tauros. No, voy a dejar a Diglett, a ver qué hace. Va a ser más rápido que yo. Todo el mundo es más rápido que yo. Voy a usar... Bueno que no cambie, la verdad. Venga. Voy a usar golpe bajo porque si no, no le voy a dar. Vale. De acuerdo. Mi plan ahora era utilizar demolición, pero al ver esto, no me siento confiado de sobrevivir. Así que igual debería... ¡Oh, mierda! Ahora estoy muy acojonado de la vida. Vale, a ver. Debería haber usado ese turno en curar a alguien. Lo iba a hacer, pero dije, nah, ¿para qué? Y ahora me arrepiento. Vamos a ir curando a la gente. Vale, ¿habría sobrevivido una cornada? ¡Uf! La habría sobrevivido, pero mira cómo. Vale, voy a atacar ahora. ¡Oh, ataca al antes! ¡Joder! Todo el mundo ataca antes que yo. ¿Qué pasa ahora de repente? Se supone que la idea era tener Pokémon rápido. Debería evolucionar ya, Edison. El pobrecillo últimamente no puede hacer nada por culpa de eso. Vale, sacamos a Link. Él no tiene nada bueno contra el Tauros. Pero... puede atacarle bien. Vale. Está paralizado, fantástico. He resucitado al Pikachu por si acaso. Y ahora empecemos a atacar. Voy a hacerle golpe directamente. Es fuerte. Tiene un par de turnos, si me los da, debería matarlo. Vale. Fantástico. Resucitado Pikachu por si acaso, ¿sabéis? No me quería arriesgar, sinceramente. Perfecto. ¿Le queda alguien más? Pensaba que era el último. Vale. Ah, oh, no, espera. Vale, ahora. Esta lucha casi me deja sin aliento. Me hacía gracia cómo estaba él ahí mirando con las manos en las caderas a lo... ¡Así me ganan en la vida! Has ganado 1740 por vencer. ¡Uf! Fue duro, ¿eh? ¡Oh, está evolucionando! ¿Debería? La verdad, perdería el tema del mineral, pero como tampoco hacía nada... Creo que lo voy a dejar evolucionar. ¿O no? Igual no aprende... Voy a esperar. Voy a esperar porque a lo mejor me aprende terremoto o alguna mierda súper rápido si no le dejo evolucionar, ¿sabéis? Y si no, tengo que esperar. Así que creo que voy a esperar un poco. Venga, luego miraré qué ataques aprende y tal. Por cierto, quédate este... ¿Eh? Quédate este Licanros tal Z que me regaló la señorita Zaina. Me lo dio con las malasadas Maxi, pero como no tengo ni un Licanros, a mí no me sirve. ¿Licanros? Oh. ¿Hace el ataque que usó ella o...? A quien te lo has pasado de maravilla en este combate con todos tus Pokémon. Como dice mi yayo, lo más importante es disfrutar del combate, se gane o se pierda. Así que así te vas haciendo más fuerte sin darte ni cuenta. Torra, y la rasca y la pierna y se la infecta y se muere. ¿Y qué pasa? ¿Que te parece demasiado lento eso de irse haciendo fuerte poco a poco? Pues te voy a dar anabolizantes, que es lo peor que puede pasar. Te viendo que así tenemos tiempo para llegar a conocernos mejor y compenetrarnos de verdad. Vamos a ser unos cracks en nada de tiempo, ya verás. ¡A la tienda de anabolizantes! ¡Te voy a poner super bufado, Torracat! Vamos al parque de Malia a buscar al profesor Kukui. Él es quien vende los anabolizantes. De acuerdo. Venga. Vamos a curarnos un poco. Porque... ¿no hablamos con esta gente, o sí? Ah, no, sí. Sí que hablamos con ellos. Bla, 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 bla. Es que no me acuerdo de qué dice la chica de la falda verde. Vale... todos curados. Tu equipo ha recuperado su energía. Perfecto. Vale, la del Pokémon que evoluciona y tal. En fin, pues... ahora que lo pienso. Tengo siquiera... creo que tengo algo, pero no estoy seguro de si lo tengo. Piedra hoja, piedra agua... piedra trueno. Tengo una piedra trueno. ¿Debería? ¿Debería, quizás? A ver. Vamos a mirar los stats, ¿vale? Para ver si debería o no debería. Edison, datos. Tiene el imán equipado. Vale, su ataque especial.
su ataque especial. El ataque especial de Pikachu siempre es menor al ataque, ¿no? Pero aún así es triste que tenga 38. La velocidad es 65. Y en comparación a los demás. No hay comparación a los demás, simplemente. Así que. Sí, vale, es mejor que Noibat, bravo. Y mejor que Magnemite. Pero sí, no. Vamos a evolucionar a Pikachu, venga. No quería ir overpower, pero tampoco quiero ir por debajo, ¿sabéis? Porque si no, no lo puedo usar. ¿Y para qué lo quiero si no lo puedo usar? Así que Piedra Trueno, utilizar en Pikachu Edison. Anda, Edison está evolucionando. ¿Os imagináis que ahora en vez de un Raichu de Alola se me convierte en un Raichu normal? Y con cara de tonto en plan, ¿qué coño? ¡Enhorabuena! Tu Edison se ha convertido en Raichu. ¡Mira qué mono! Es un poco raro, la verdad, pero me mola, es mono. Los datos de Raichu se han registrado en la Pokédex. Ha sido todas las etapas evolutivas, la verdad. No nos podemos quejar de variedad en ese sentido. Increíble, ha registrado todos los Pokémon de una misma página de la Pokédex. Raichu, Pokémon ratón, forma de Alola. Concentra sus poderes psíquicos en la cola y se desplaza deslizándose sobre ella. Se lo conoce como el surfista de tierra firme. Ajá, ¿y por qué sus psíquicos y no sus eléctricos? ¿Va a aprender algo? Sí, oh, pensaba que iba a necesitar la MT. ¡Fantástico! Olvidar... Vale, tengo Onda Voltio, Demolición, Onda Trueno y Maquinación. La verdad es que todo me gusta muchísimo. Os lo digo en serio, todo me encanta. Me da mucha pena perder cualquiera de ellos. Pero Demolición es el que menos se adapta a lo que yo quiero, ¿sabéis? Yo quiero un Pokémon atacante especial. Onda Voltio es muy útil. De hecho, como veis ahora, su ataque especial es mayor a su ataque físico. Yo quiero un atacante especial y Onda Voltio es brutal y pronto aprenderá Rayo y también quiero Rayo. Igual debería haber esperado, da igual, habrá MT si no lo aprende ahora, que creo que no lo aprende de hecho. Onda Trueno, increíblemente bueno, a pesar de que por su habilidad pueda llegar a ponerlo voluntariamente es muy importante también. Y Maquinación, yo creo que en un combate importante donde me den la oportunidad de ponerlo, me va a salvar el culo. Así que creo que voy a quitar Demolición, que está muy bien, me ha ayudado mucho hasta ahora. Pero no va por donde necesitamos ir, así que... 1, 2 y... ¡puf! Edison ha olvidado cómo utilizar Demolición. Y... ¡ha aprendido Psíquico! Y bueno, ya le visteis los stats ahí. Así que tampoco... Ah, bueno, los vamos a mirarlos bien, venga. Ya visteis los que tenía antes. Ahora los que tiene son... Datos... PS75, que no son la gran cosa, pero mira, ya son mejores que antes. ¿Dónde estaban? Ahí está, mejor que siguen siendo. Ataque especial 64, muy superior a los 38 de antes. Las defensas, sobre todo la defensa especial, ya son un poquito más decentes. Ya veis, son superiores incluso a las... Bueno, una de ellas es superior a las de Link. Y la velocidad es de 76. Ahora es mi Pokémon más rápido. Aunque, Diglett cuando evolucione no va a estarle detrás en velocidad al resto del equipo. Pero venga, ya tenemos Pokémon evolucionados. Voy a mirar lo de Diglett, ¿vale? Y así si veo que va a aprender un ataque pronto, pues no lo evolucionamos. Pero si no, pues la próxima vez en cuanto suba de nivel lo evolucionamos. Así que, ¡chao!